Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al horóscopo de cáncer del lunes primero de junio. Les deseo un buen día. Vamos a ver qué nos espera sobre hoy. Hoy puedes hacer una gran aparición. Siempre has sido un artista nato, y hoy tu gran sentido de la teatralidad podría tomar control. Quizás entres a una reunión con una actitud dramática, cautivando a tu audiencia con tu discurso apasionado. O podrías cortejar a alguien especial con tu dinámica manera de expresarte. Hoy serás la gran estrella, juntando admiradoras vayas donde vayas. Disfruta la sensación de ser el centro de la atención. Escuchemos que nos separa sobre el amor. Hoy es un excelente día para ti. Descubrirás que tu energía es la pieza que faltaba en todas las situaciones que se cruzaron en tu camino, especialmente aquellas relacionadas con el amor y el romance. Verás que las cosas fluirán hacia ti y no necesitarás trabajar duro para obtener lo que deseas. Solo tendrás que planificar y empujar un poco. Tienes el sistema a tus pies. Ahora vamos a ver la predicción sobre el trabajo. Hoy es posible que te surjan nuevas ideas ingeniosas para hacer dinero, y tal vez las apliques no solo en tu vida personal, sino también en tu trabajo. Esto tal vez te haga ganar reconocimiento de tus superiores. Una gran cantidad de energía, tanto física como mental, podrá ser canalizada en los asuntos de tu carrera. Tal vez estés considerando algunas opciones extrañas para tu carrera. Si vas a intentar algo fuera de lo común, definitivamente este es el día para comenzar con los trabajos preliminares. Ahora veremos qué nos separa sobre el dinero. Cuidado con abogados, banqueros y agentes de bolsa. No te fíes de la información que te den. Mientras pueda que le convenga a ellos, para ti no es nada provechoso. Infórmate bien y no hagas inversiones a ciegas. Leamos la predicción sobre la salud. Este es un buen día para liberar algunas toxinas. A veces conservas muchas dentro de ti. Deja que las emociones se construyan hasta que estés a punto de explotar. Es ahí cuando tu humor puede sacar lo mejor de ti. Por eso intenta encontrar la mejor forma de liberarte de esta energía negativa. Realiza fuertes ejercicios o sal a trotar. Mantente ocupado con tu cuerpo y aléjate de tus pensamientos. Deja de aferrarte a emociones negativas e ilumínate. Voy a leer que no se para para el mañana. Hoy va a ser un día maravilloso para ti. Ocúpate de tu lado social y divertido compartiendo algunos descubrimientos recientes con tus amistades. Expresa tus opiniones, y habla además de escuchar. Deja que tu mente vuele hacia un estado creativo en el que puedas manifestar algunos de los puntos de vista políticos y sociales que te rondan la cabeza. Te ganarás el apoyo y el respeto de lo demás en casi todo lo que hagas. Ahora voy a leer qué predecimos sobre esta semana. Esta es una semana positiva para la gente de tu signo. Cuando el cielo presenta cambios planetarios es una clara señal del comienzo de algo, un nuevo ciclo, el principio de alguna cosa que guarda estrecha relación con tu persona, con tu forma de ser, con tus pensamientos y emociones, aparte que influirá en la economía, la vivienda o en las relaciones con los padres. En el sector del amor hay un pequeño cambio hacia el fin de semana, y si algún romance de esos que sueles tener estaba estancado ahora se reactivará. Las relaciones con tus hijos pasarán también por una etapa de mejoría, crecimiento y expansión. Lunes y martes, son los días en que muchas cosas pueden acontecer y todas dependerán de ti. Miércoles y jueves, son los días más afortunados para los asuntos económicos y el intercambio de emociones. Recuerda que los sentimientos deben estar a la par de la razón, en ningún momento disociados. Viernes, sábado y domingo. Sería interesante que dediques tiempo a la comunicación, un poco de tu tiempo invertido en mantener y mejorar las relaciones con tu familia puede ser una excelente decisión a tomar. La comunicación, estará en una fase alta y positiva.